Ahora les quería comentar y presentar. Tenemos la ocasión de ver algo realmente especial en una milonga, que es la presentación de un libro de tango. Y este libro, además, no es, está escrito por una profesional del tango. Ella es bailarina de tango, pero además también es poeta, escritora, fotógrafa y una gran artista plástica, porque la muestra que luce hoy la Garufa es obra de ella. Me estoy refiriendo aquí presente a Lam. Lam. Tango tangueando. Yo me entrego a la euforia, al tango. Vos sos, este es el principio. I give myself over to exhilaration. You are, this is the beginning. ¿Cuántas mujeres has abrazado para perfeccionar tus movimientos? How many women have you held to perfect your movements? ¿Cuántos círculos has dibujado con tus pies abiertos? How many circles have you drawn with your passionate feet? ¿Cuántos pechos has estrechado, sostenido el momento en un minúsculo candelabro? How many breasts have you pressed, held the moment in a tiny chandelier? ¿Cuántas espaldas has aplastado con tu palma, pimiento sobre piedra? Backs have you pressed, crushed, pressed? Peppers on stone. A través de este baile, ¿cuáles son las ecuaciones geométricas que has considerado? Through this dance, how many, what are the geometric equations you have considered? ¿Cuántos protegieron sus ojos de tu resplandor? How many shielded their eyes from your radiance? ¿Cuántos han tenido que olvidar? How many have had to forget? ¿No es la complicidad lo mejor, lo más peligroso? Is it complicity the best, the most dangerous? ¿Quién recuerda tu nombre lo recuerda, como lo recuerda el suelo? Who remembers your name as the floor remembers it? Aguas fuertes, invisibles, circulares, óvulos, fanáticos, dibujados con amor. Invisible etchings, lovingly drawn, circular, oval, fanatic. Cuando el aire se despierta por tu pensamiento. When air stirs, it stirs from thought of you. Cuando la música se reúne para formar melodías, lo hace fluyendo de voz. When music gathers to form melodies, it does so flowing from you. ¿Cómo funciona el amor? ¿Cómo funciona alguien? ¿Cómo complementas? How does love function? How does anyone function? How do you complement? Después de los otros, vos. Te aproximas la orilla del sol. After the others, you approximate the sun's shore. Thank you.
Mong-Lan Ricardo Guzman. Muchas gracias. Y la presentación del libro Tango Tangueando.